aumenta, levanta y endurece con bandas elásticas. Hoy vamos a hacer una rutina con bandas elásticas. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios sacándole el mayor provecho a estas gomitas. Vamos a tonificar piernas y a levantar ese glúteo caído. Si estamos listos, comencemos. Esta rutina consta de 6 ejercicios, 3 de pie y 3 en el piso. Puedes repetir el video completo hasta 3 veces seguidas, según tu fuerza y resistencia. Comencemos. Ejercicio 1. Toma la banda elástica con mayor tensión y písala con ambos pies, separados al ancho de tus hombros y puntas ligeramente abiertas. Desciende en una sentadilla. Haremos 15 repeticiones, luego de las cuales seguido haremos 15 rebotes. Y bien, comenzamos. Pisamos la banda elástica, separamos los pies, puntas ligeramente hacia afuera. Bajamos a sentadilla. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Abajo a rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Muy bien. Vamos a estirar un poco los músculos. Sujetamos el un pie atrás un par de segundos y hacemos el cambio a la otra pierna. Muy bien, descanso. Ejercicio 2. Vamos a colocar la banda elástica más arriba de las rodillas y bajaremos en una sentadilla con apertura abajo. Haremos 15 repeticiones y seguido 15 aperturas. Y bien, continuamos con el segundo ejercicio, banda elástica más arriba de las rodillas. Bajamos a sentadilla, ahora. Sentadilla, apertura, arriba, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Bajamos aperturas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Eso es. Así se hace. Muy bien. Descanso. Ejercicio 3. Coloca la banda elástica más arriba de los tenis. Fija un pie y la otra pierna llévala a una extensión atrás. Serán 15 repeticiones con cada pierna. Seguimos. Tercer ejercicio. ¿Listos? Pierna atrás. Ahora. 1. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, cambiamos de pierna. Listos. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estupendo. Descanso. Ejercicio 4. Coloca la banda elástica justo en la mitad de tu tenis y el otro extremo manténlo debajo de tu pecho. Recoge la pierna flexionada y estírala. Haremos 15 repeticiones a cada lado. Y bien, ya estamos en el mat. Colocamos la banda elástica. Recogemos pierna ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos de pierna. Eso es, sujetamos la banda. Listos. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, descansamos. Ejercicio 5. Vamos a hacer puente de cadera con aperturas. Coloca la banda elástica justo debajo de las rodillas. De preferencia, usa una silla para elevar aún más tu pelvis y en el momento de tener arriba tus caderas, realiza la apertura. Haremos 15 repeticiones y seguido 15 aperturas solas. Tenemos la banda elástica justo debajo de las rodillas. Subimos los pies y caderas arriba. Apertura. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15. Subimos y solo aperturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Eso es. Ahora sí, descanso. Ejercicio 6. Coloca la banda elástica justo debajo de un pie y el otro extremo pásalo por la rodilla contraria. Colócate en cuadrupedia y estira la pierna con la que harás la patada de glúteo. Haremos 15 repeticiones, seguido de las cuales haremos 15 rebotes. Y lo mismo con la otra pierna. Y bien, pasamos el un extremo de la banda elástica bajo un pie y el otro extremo por la rodilla contraria. Así es, justo ahí. Nos colocamos en cuadrupedia, estiramos la pierna y arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, cambiamos de lado. Colocamos el un extremo bajo un pie y el otro en la rodilla contraria. Ya estamos en cuadrupedia, estiramos la pierna y patada ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hacemos solo rebotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Eso es. Excelente. Ahora sí, zafamos la liga. Nos colocamos en esta posición para estirar los músculos de los glúteos. Muy bien. Excelente. Estoy segura de que todo te ha salido perfecto. Te mando un fuerte abrazo y te espero en nuestro próximo entreno.